16 segundos. La verdad que muy contento de verlo jugar. Así que mucha suerte, amigos, ¿eh? Mucha, mucha suerte. Estoy muy feliz de que puedan jugar todos los que pueden. 2 segundos, uno, y se va a alargar el machecito. Suerte. Vamos a seguir. Vamos a empezar por. ¿Qué les parece? Vamos a empezar la partida por Diana, que es la candidata maestra, jugadora olímpica. Voy a sacar. Parece que es bastante molesto, ¿no? Y les voy a dejar ahí el resultado. Estados Unidos ya ganó una partida. ¿Cómo es eso? ¿Por qué ganó una partida Estados Unidos? No entendí. Ahí se usa 1-0. Qué raro. Arlañán. ¿Qué le pasó a Arlañán? No entendí. ¿Qué pasó en esta partida? Ah, no habrá movido a tiempo Arlañán. Qué lástima. Bueno, esperemos que se pueda solucionar. Alguna desconexión, algo hubo. Entonces, una lástima. Bueno, vamos arriba. No hay que desmoralizarse. Aquí estamos ahí, en una especie de holandesa. De apertura vir, mejor dicho. Bien, JC Carpo. Bien ahí, Juan. Gracias por el saludito. Que hay que seguir apoyando al equipo. Bueno, ahí hacen un enroque. Bueno, las negras acá, bueno, pueden enrocar. Y después, tranquilamente, tratar de preparar un E5, ¿no? También, por supuesto, el alfil este puede venir por esta diagonal. Ven que ahora deja esta casilla libre. Entonces, bueno, como que alfil F5 o mismo caballo E4 tienen buena pinta, ¿no? Esta o esta, ¿verdad? Son jugadas bastante razonables. Bueno, B6. Seguramente quiere sacar el alfil por fianchetto. O quizás sacarlo por A6 y cambiar por su camarada de E2. Que puede ser otra posibilidad. Vamos a ver qué decisión toma Diana. Bueno, tranquila. Sobreprotegiendo el peón de D5, capaz que buscando rupturas centrales con C5, es otra gran posibilidad para las negras, ¿no? Para demostrar que esta estructura de peones no es tan buena, ese alfil de 2 es bastante flojo. Hay que ver si las negras se deciden por jugar con C5 o caballo D7, deciden comer y. Después de alfil por C4, bueno, se puede jugar caballo D7 o C5 directo como hizo ella, ¿no? Está bien, una buena decisión. Ahí comen, van a dejar un peón aislado en la columna C, aunque se podía jugar dama C7 también, ¿no? Clavando el peoncito, clavando ahí el peón porque el alfil estaba en el aire, ¿verdad? Podía ser otra posibilidad. Exactamente, todos concentrados, exacto. Sí. Bueno, la negra acá tiene una buena posición, pueden jugar con el caballo por D7 y B6 para tener control de C4 y que ese alfil no juegue tanto. Parece también interesante jugar caballo C6 para llevar el caballo a 5 y controlar C4 también de esa manera. Las blancas se van a apresurar a ocupar la columna D. Todas jugadas posibles. Por supuesto que acá las negras también puede ser un bloqueo. Un caballo 4. Un amigo me dice otra vez el anciano afuera por el elo. ¿Sabes qué eso le está pasando? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que subir el elo, muchacho. Hay que seguir estudiando. Vamos arriba. Bueno, está bien. Las blancas no pueden hacer tan fácilmente 4 porque el caballo puede saltar a D4, ¿no? Supongo que ahora vamos a sacar la dama. La pregunta es: ¿a dónde? Dama B8. Una jugada muy interesante, ¿no? En dama C8, pero dama B8. Controlando la casilla de 5 y quizás hasta intentando jugar E5, ¿no? Puede ser una posibilidad también. Bueno, el peoncito ese estaba en el aire. Supongo que habrá que jugar caballo E4 para defenderlo. Aunque ahí hay un alfil de 5 medio molesto, ¿no? Medio molesto, vamos a decir la verdad. Bueno, la otra jugada que tenemos es caballo de 7. Bueno, ahí alfil de 5 me molesta un poquito.
Esa jugada me molesta un poquito. No quiso jugar alfil D5 por caballo por D2. Y ahora quizás las negras pueden intentar jugar activos, ¿no? No sé, hay un alfil D5 que me sigue molestando mucho. No es de mí esa jugada. Uy, Biekler. vamos arriba, Biekler. No, quería ver qué pasó con Arlañán al final, a ver si está jugando la segunda partida. Y no, la segunda partida, miren, la está jugando, ¿no? Si no me equivoco. ¿Dónde está? Sí, la está jugando acá, ¿no? Ahí hay otro compañero que nos dio seguir. Bueno, ahí Arlañán está jugando, vamos arriba. Weber 72, gracias por seguirme, muy amable. Muchas gracias. Bueno, está jugando. Algo pasó, se desconectó. Bueno, Estados Unidos pasó a ganar 2 a 0. Pasó a ganar 2 a 0. ¿Y cuál fue? Perpar Mirlin. Le ganó a Gon Perval. Y creo que esta es la partida que estábamos mirando. Está bastante interesante, ¿no? La de Diana, que tenía una posición bastante activa, parecía que iba a perder un peón, pero no lo perdió al final. Tiene una posición dinámica. Es verdad que las blancas, si quieren ganar un peón, tendrían que comer por acá primero. Y bueno, parece bueno, ¿no? No sé, alfil por E4, supongo que viene torre por torre, comemos de dama. Alfil por y caballo por C5, ¿no? Amenazando caballo E6 y caballo por alfil. Bueno, veo que hay otro compañero que nos sigue. Gracias, Hamster Pros XD. Muchas gracias por seguirme, amigo. Muy amable. Y esta posición se complica. Se complica bastante, ¿no? Porque qué habría que jugar dama C6, pero viene caballo D7. Bueno, medio extraño todo, una lástima. Pero esa posición es bastante complicada para Diana, ¿no? Está bastante difícil el match. Porque, bueno, ahí Uruguay remontó, atención. Opa, Haster. Espero, discúlpame si pronuncio mal el nombre. Capa Negra 33 dice, marchamos, Biekler, nos agarraron de pinta, ahorita podemos jugar. bueno, vamos arriba. La verdad que hay que levantar un poquito el elo porque en estos match, la verdad que estoy muy contento porque más allá de que, bueno, uno se queda con bronca porque queda afuera y no puede jugar, lo interesante es eso, que somos un montón y que todos están dispuestos a jugar. Y eso hay que valorarlo bastante. El equipo, como pasó ayer y ahora todos ustedes que siguen por el chat, acompañando al equipo, hinchando, la verdad que eso hay que valorarlo. Bueno, Uruguay empató el match 2 a 2. Ganó Merch 17. Y el otro puntito fue Seguerra, que no lo había nombrado, no lo había visto a Seguerra. A Seguerra con 1444 le ganó ahí al jugador norteamericano. Así que bueno. Acaba de ganar Carlos Castanet. Acabamos de pasar 3 a 2. Esto está recién empezando. Me dijeron que son 16 tableros, o sea que el match se gana con 16 y medio. Webb dice que no pudo jugar por el ranking bajo. Hay que seguir entrenando. Hay que lucharla. Y le estaba comentando a Hamster Proas que me decía que tiene 12 años. Qué bueno. Estás en la edad para aprender y avanzar en algo muy lindo que es el ajedrez, ¿no? Bueno, vamos a la partida. Vamos a la partida. ¿Cómo está la partida de Diana, que era la que estábamos siguiendo? Pasó a tener un peón de más. De tener un peón de menos, pasó a un peón de más. Aunque hay un detalle táctico que ¿a quién le toca mover? Ojo, porque nos están amenazando alfil por alfil y dama C3, ¿no? O sea que hay que tener cuidado que movemos de negras. Saca el alfil para no dejarlo en el aire. Perfecto. Me gustó.
Tienen las negras, ajá, calidad de ventaja, ¿no? Si no miré mal, tiene calidad de ventaja por un peoncito. Y hay que tener igual cuidado con las casillas negras, ¿no? Jugadas tipo caballo E4, ¿no? Puede ser interesante para meternos por acá. Bueno, prefirió jugar caballo G5. Esto le puede dar posibilidad a las negras de defenderse. Está muy difícil la defensa, hay que decir la verdad, porque las blancas están amenazando llevar un caballo a E4, ¿no? Está complicado. Si me juegan eso, está complicado. Capaz que se puede. Está difícil. La posición de las negras, a pesar de la calidad de más. Bueno, intenta eliminar un caballo. Hay que analizar caballo por E6. Si esa jugada se veía venir. Y ahora las blancas pueden recuperar acá o crear amenazas de mate, ¿no? Esa jugada es muy buena. Y creo, si no le estoy errando, no estoy viendo jugada para las negras acá. Muy difícil. Cuando Uruguay está ganando 7 a 5. Voy a comprobar que son 16 jugadores una vez más. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Si estoy contando yo, no puede ser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 jugadores. Ups, ¿cómo que son 14 jugadores? Oh, qué cosa más extraña. ¿En qué momento pasó eso? No eran 16. Bueno, tenemos a Larrañaga, que es el autorizado a hacer estas cosas. Bueno, acá las blancas están comiendo muchos peones. Pero en los finales de torre nunca se sabe lo que puede pasar. Esto está muy, muy bien, bueno para las blancas, hay que decir la verdad. Bueno, el match está 8 a 5. No sé qué hará Arlañán. No sé qué hará Arlañán, pero si son 14 jugadores, no llegaron a los 15 los jugadores de Estados Unidos. Solo que yo esté contando mal, que puede pasar, ¿no? Así que bueno, le pido a algún compañero que esté ahí, que verifique también exactamente cuántos jugadores hay. Bueno, esta partida la va a ganar el conductor de las piezas blancas. Tiene cuatro peones de más. Cuando Eduardo Elena perdió su partida, vamos 9 a 7, ganando igual el match. Hay muchos compañeros que han ganado, entre ellos Eduardo Fara. Seguerra perdió su partida, una lástima, la segunda. Bueno, Arlañán se recuperó, ¿eh? Perdió la primera por tiempo seguramente, pero la segunda la ganó. Sí, me está diciendo Bickler y Weber 72 que cita. Pensé que había contado mal, le digo la verdad. Bueno, hay muchas partidas que están faltando y tenemos malos resultados, hay que decir la verdad. Por ejemplo, falta la de Pane 94 que perdió la primera. Bueno, Teche está jugando, ganó la primera igual que Toro del Paso, igual que Mandertar, Mesandertar, perdón. Bueno, ahí Diana decidió abandonar, está bien, va a jugar la revancha. Vamos a ver cómo le va en dicha partida. Cuando el match se puso 9 a 8. Yo estoy con el Teche, vamos arriba el Teche. Vamos a ver a Mercano. Le tengo fe a Mercano. Vamos arriba, tiene que recuperarse Mercano. A ver cómo está. ¿Cómo está Mercano en esta posición? Bueno, esto recién empieza. Se va a simplificar la posición. Quizás está pensando caballo B5, pero caballo por peón es buena. Si le comen el caballo, comemos el alfil. Si nos comen el alfil, comemos ahí en E2. No pasa nada. Es más, podemos comer la dama y dar un doblete en C7, estaba viendo. Así que supongo que va a jugar caballo por caballo. Y las blancas pueden jugar alfil por alfil tocando la dama, ¿no? Y amenazando torre 1. ¿No? O sea, caballo por, alfil por.
Y contra F5, ahí existe esta, ¿no? Vamos a poner la posición como va. Bueno, jugó alfil por E2, supongo caballo por, alfil por, como acá, hay que mover el rey, como acá, come acá, y hay que ver si se salva el caballito, ¿no? Y se queda con calidad de ventaja, si no analicé mal. Vamos a ver qué decisión toma. Mercano tiene la posibilidad de jugar caballo por dama y caballo por C7. Parece una buena opción. Vamos a ver qué decisión toma. No, jugó caballo por C6, no entendí. Uy, no. Uy, uy, uy. Se colgó la dama. Oh, qué lástima. Qué lástima, se nos colgó la dama Mercano. Estaba mostrando una variante que ganaba. Y se dejó la dama, no la capturó. Estaba viendo lo del live. Todo concentradito, me dicen. La verdad que sí, estoy medio preocupado porque, bueno, si son 14, bueno, ganaría un 14 y medio. Pero lo que no me gusta es que, qué raro que eran 16 y de repente bajaron a 14 jugadores. Una cosa extraña. No entendí esa parte. Tendré que preguntarle a la Nian que está jugando ahora, ¿no? Bueno, Mercano la tiene difícil acá, ¿no? Ahí está tratando de sobrevivir. Pero la ventaja de las negras es una dama limpia además. Es una dama de limpia además. Acá puede inclusive entregar material, sacrificar la dama por una torre. Bueno, no es tan fácil, ¿no? Puede sacrificar por el alfil, enrocar el largo y quedarse con una pieza de ventaja. Eduardo Elena ganó la segunda, muy bien. Carlos Castañeda está jugando. Bueno, el match está 11 a 8 a favor de Uruguay. Necesitamos 3 puntitos y medio más. Teche bien, ganó la segunda. Sí. Bien ahí, Eduardo, vamos a bicharla. Ah, qué lástima la primera. Ya está, ahí estáis leyendo tu comentario, Eduardo. Sí, la primera tenías muy bien. Bueno, recupero algo de material y la torre está en el aire. Tenía razón Eduardo, ¿no? La torre se va a comer limpita. Quizás pueden jugar F6 y alfil por torre jugar rey F8 o rey F7, aún mejor. Rey F7 y va a encerrar a al alfil, ¿verdad? La posición de las blancas sigue perdida. Lamentablemente, este peón está en el aire. Además de que las negras acá tienen pieza de más, ¿verdad? Matemáticamente estamos iguales, pero sirven 2 puntitos, dice José Teche. Bien ahí, Teche. 12 a 8, quedan 2 puntitos y medio más para asegurarnos el match. Pero me parece que si los compañeros de USA no llegaban a 15, se puede hasta reclamar el punto. Eso lo dirá Arlañán, que es el experto en 13 a 8. Y se suma otro compañero más, el amigo Capos, Capos 1, bien Capos 1, que se acaba de seguir el canal. Muchas gracias. Bienvenido, Capos. El Teche ganó las dos. El Teche es un genio. El Teche ya me mandó un mensaje por WhatsApp. Están hablando en inglés. Biekler, vos que sos el experto. Ahí están saludando a Capos 1. Bueno, ahí Mercano se está revolviendo, vamos a decir la verdad, se está revolviendo, está tirando ahí, está tirando unos zarpazos, está tirando unos zarpazos, capaz que jugar torre 8 e intentar alguna otra cosita. Miren cómo tira a los peones para adelante, no le importa nada, los peones acá ya no importan, dice, yo no me importan los peones. Miren lo que intenta hacer el muy bandidito. Quiere meter G5, quiere meter alfil por peón y después G5. Si no le estoy errando, quiere hacer eso, ¿no?
Alfil por peón o G5. Bueno, esa es otra opción. Lo que pasa es que viene F5 ahí, ¿no? Ah, no puede, no puede, no puede, no puede, no puede, no puede. ¡Opa! Bueno, ahí lo obliga al cambio de torres. La posición de las negras sigue siendo ganadora, claramente, pero ¿cómo lo está mareando, no? Lo está mareando seriamente. Bueno, hay que jugar torre por torre, no hay más remedio. Y bueno, y después sacar el alfil, supongo yo, ¿no? Ah, no comió delfín. Ah, bueno, sí, lo que pasa es que la torre contra los alfiles no va a poder. Bueno, ahí no sé qué puede hacer el blanco. Está difícil, la verdad que lo único que lo puede salvar a Mercano es el tiempo, vamos a decir la verdad. 3,5, queda un puntito más, hay que meter un puntito más. Bueno, le clavó, lo está mareando. Suerte que tiene esa. Suerte que tiene esa. Increíble. Bueno, Mensch ganó las dos partidas. M. Sandertal también. Bueno, no se va a poder parar esos peones. Esta partidita no hay vuelta. Volvemos al tablero número 2. Con Diana. A ver cómo le va en esta partida. Y la tenía bastante complicada. Está mal de tiempo. Y le está faltando algo de material. Le está faltando un caballo. Y un peón. 14. Bueno, se empató el match al menos. 14 a 11. Hay que meter medio puntito más. Alguien que saque medio puntito más. Mercano, no creo. Mercano, no creo. Porque este final está perdido, ¿no? Solo el tiempo lo puede salvar. Solo queda una partida. O sea, tenemos dos partidas perdidas. Tenemos dos partidas perdidas y Edu Fara tendría que hacer tablas para ganar el match. Con tablas. ¿Cómo está Edu Fara? Uy, está un poco complicado porque tiene pieza de menos. No está fácil, ¿no? Las tres partidas están favorables a los norteamericanos. Vamos a ver si resiste Eduardo. Hay una posibilidad de malo en el flanco de rey. Hay que defender F2 para que no nos desmate, que no se le caiga el tiempo. Dama F3 es única. Y quedarse ahí, en ese finalito y aguantar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que quedarnos quietitos ahí, mover el rey para aquí, para allá. Uy, se le terminó el tiempo, una lástima. Bueno, 14 a 14. Terminó el match. Y nada, ahora vamos a tener que ir al juicio, a ver qué dice Arlañán. Lamentablemente esas últimas tres partidas estaban perdidas y bueno, no se pudieron dar vueltas, para al menos asegurarnos ganar el match. ¿Qué va a pasar ahora? Pues Estados Unidos no llegó a los 15 tableros y muy probablemente se reclame eso, ¿no? Que no se llegó al mínimo de 15. Así que bueno, está la grabación del video y todo para mostrarlo y nada, no podemos hacer nada. Y para terminar, vamos a ver la partida de Eduardo. No sé si Eduardo sigue por ahí, que me pidió ver la primera partida. Gracias a todos los que jugaron, vamos arriba. Y veremos qué sucede con el tema de los 15 tableros que había que presentar, ¿no? ¿Estás por ahí, Eduardo? Ahí va, Eduardo está por ahí. Me dice que esta partida le gustó bastante. Una siciliana abierta. Y jugó una pelica. Muy bien. ¿Esta era la segunda la que querías ver o la primera? Esto se gana en los escritorios, dice Capa Negra. Es verdad. Yo voy a decirle a la Lanián que reclame, porque nosotros pusimos cuántos jugadores éramos total. Ah, la primera quería que vieras. Está bien. Vamos a ver la primera. Perdón el agua, pero estoy hecho pedazo. En la primera ibas de blancas. Una italiana. Tipo piano, que ahí ya decidiste jugar con el alfil a B3 y bastante previsorio, ¿no? H3, alfil B3. Acá ya tenés D4 para jugar en cualquier momento. No lo haces. Podías haber jugado D4, ¿no? Y quedarte con el centro. Y después defender el peón D4 con torre 1. Bueno, cuidado que ahora podrías intentar en algún momento un D4, ¿no? Bueno, ahí hiciste D4. Al final hiciste D4, pero me está sacrificando un peoncito. ¿Por qué me sacrifico un peoncito? Fue apresurado eso.
Había que haber esperado, ¿no? D4 había que haber esperado. Capaz que haberlo preparado un poco. Por ejemplo, alguna idea de este tipo, ¿no? Alguna idea de espacio en el flanco de dama, ¿no? Con caballo C4 y E3. Podría ser. Ahí me sacrificaste un peoncito. Él se lo comió. Y no veo compensación. Yo pensé que te ibas a tirar algún lance tipo dama D3. Bueno, ahí evita que le vayas a sacrificar. Y mete C5. Jaque descubierto, se puso para la foto. Dale, Carlos, ¿cómo no? A ver, ganaste una piecita. Y ahí sacrificaste. No aguantaste la tentación de sacrificar. Tenías pieza de más y dijiste, no, vamos a sacrificar, voy a sacrificar otra pieza más. Él no come, porque bueno, estabas amenazando mate. Comes. ¿Por qué no jugaste dama H4? Dama H4, rey acá, dama acá y amenazabas mate, ¿no? Sí, está bien. Ganabas enseguida. Tenías razón. Gracias por seguirme, a ver quién entró por ahí. Cali Huovo, algo así, ¿no? Bien. Sí, estabas mate ahí en G7, no tiene cómo evitarlo. Está bien sacrificado entonces, ¿no? Está bien sacrificada la pieza. Lo único que acá fallaste en ese detallecito, qué lástima. Claro, ahora ya no hay mate. Metiste el caballo igual, tu posición es bastante buena, ¿no? Porque tenés un peoncito de más, si no estoy sacando la cuenta mal, ¿sí? Estás amenazando F7. Y F7 tiene una. Che, no gana F7. Esta la perdiste, ¿estás seguro? Y ahí le jaque y a otra cosa, mariposa. Ah, yo pensé que ibas a dar jaque en H8. ¿Por qué no diste jaque en H8? Me estás engañando como un niño. ¿No? Así. Y ahí, peón 8, torre por, dama G7. Y no ganás por el anca de un piojo. Bueno, le comemos la torre, yo qué sé. ¿Qué hay mate acá? Ah, te come el caballo, no puede comer el caballo porque estás amenazando a esto. Uf, cuántas jugadas buenas tenías, ¿no? Con razón me pediste ver esta. Igual esto sigue ganado. Amenazas el descubierto. Torre 1 tenía buena pinta, ¿no? Ah, no, no tenía buena pinta porque te toca esto. Hay que tener cuidado. Ahí te fuiste y te clavó. Mala gente. Mala gente. Te clavó ahí. Qué mala gente. Uy. Tiene que jugar. Ay, no jugó dama por F2. Por dama E5 será. Vos comiste. Sacó el rey. Pegaste un jaquecito. Ah, acá entra este colapso. Lo que pasa es que viste que no se ven los tiempos, entonces como que no la tengo clara. Igual acá seguís muy ganado con ese peón en séptima, pero se te está complicando un poco el juego, hay que decirlo. No sé si no acá, inclusive no sé si torre por alfil no gana acá, ¿no? Torre por alfil, dama, rey por a toma de dama. No puede tomar de dama por caballo E6. Capaz que tiene un perpetuo, no sé. Dama C3 tiene buena pinta. Ahí cuelga, me dice. ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Ahí se colgó. Tiene razón el amigo. Cierto. Bueno, y ahí, bueno, no te quiso comer el peoncito ese. Y ahí ya jugaste. Bueno, gracias, Diego. Gracias. Carlos, ¿querías bichar las tuyas? Bueno, Eduardo, vamos arriba, Eduardo. No, a no decaer, Eduardo. A no decaer. Carlos fue el que me pidió, ¿no? Si no miré mal. Hasta mañana, Diego. Que pases lindo, que descanses. Sí, es verdad, Eduardo. Una pequeña, una lástima. Creo que Carlos fue el que me pidió ver la partida, ¿no? Si no le estoy errando. Sí. Estoy de acuerdo, Eduardo. Esta es la partida de Carlos.
que fue esto, una Nixon India. Bueno, las blancas podían haber jugado con E4 en la jugada anterior, pero bueno, esto es una posición bastante clásica y prefirió entregar la pareja de alfiles, la recupera, una posición bastante normal. Bueno, normalmente acá las negras a veces se conviene jugar con D6, caballo D7 y buscar E5, ¿no? Ganando espacio. El flanco dama me parece bárbaro. Acá las blancas si quieren comen acá y avanzan el peón a B5 y quedan con un 2 contra 1. Quedar de esta manera, quedarse con ese peoncito, pero quedan los peones doblados, ¿verdad? Parece que las negras van a recuperarlo enseguida. Ya que ganaste lo apabullaste, dice. Bueno, contrajuego. Uy, se comió el peón, el blanco también. Y se amenaza. Ahí, bueno, defendió bien. Y el problema acá es el caballo, ¿no? ¿Por dónde va a salir ese caballo? Chanfle, a ver. ¿Qué pasaba? Claro, si atacás acá, tenés que venir a defender acá, ¿no? Porque a F4 la torre vuelve a 5. Bueno. Hizo F4, la torre se fue y las blancas salvan el caballo. Conclusión, las blancas tienen un peoncito de más, pero las piezas negras están muy activas. Bueno, ahí única para salvar todo y amenazan, ahí protegen el peoncito de más. Igual está sobredefendido y hace esa pequeña combinación para entrar con la torre en séptima, muy interesante. Defiende la séptima, se cambian y las blancas entran en un final que viene con un peoncito de más. Van mejorando el rey, le permite ir, no quiso avanzar, no quisiste llevar el rey a D4, que quedaba bastante lindo. Y aguanta la posición para la ruptura. Y muy bien, ahí el peón de F5 está sufriendo, ahora sí mete rey. Y entra en un final de torres muy ventajoso, ¿no? Bueno, ahí el tema es que la torre no puede dejar de defender la entrada del rey por acá, ¿no? Pega un jaque, se acerca al peón y se come también el peón de G4. Y acá el blanco con un parón de más. Igual esto no está sencillo. Ahora se fue el otro, ¿no? Y ahí está coronando. Muy buena técnica, Carlos. Me gustó la partida, ¿eh? Tenía razón. ¿Qué me decías, Biekler? ¿Y José? ¿Qué pasó con José? Con José Teche. Ganó las dos, José Teche, ¿no? Me mandó un mensajito enseguida. Me dice, los dos puntitos sirven, me dijo. La verdad es que se pasó. Eduardo Fabra dice, sí, es verdad, la estábamos mirando, la segunda partida la estábamos mirando, que la perdiste por tiempo ahí, podías lucharla un poquito más. Bueno, jóvenes, estamos en 23, 34 horas, bastante tarde. La verdad que estoy contento, el match se empató, pero me parece que como dijo Capa Negra, o si no me estoy equivocando, esto se va a ganar en los escritorios, porque no presentaron... No presentaron los 15 tableros, así que le voy a dejar las manos libres a Arlaznia para que él se encargue de ver cómo se arregla este asunto, porque nosotros presentamos como 21 jugadores. Así que bueno, le mando un saludo grande, Capa Negra 33, bueno, a Biekle, Eduardo, bueno, a todos los compañeros de Eduardo y bueno, los amigos nuevos, ¿no? También, ¿no? Y nada, después les voy a informar a ver cómo sigue esto. Estés atento, el fin de semana seguro que vamos a jugar los desempates, los matches siguientes, perdón. Bueno, Carlos, un abrazo grande, que pasen lindo. Chau, chau.